El Col·legi d'Enginyers Forestals avisa que el decret de simplificació administrativa que dimarts es debat al Parlament pot suposar un retrocés en el control de l'ús del territori. No solo en las medidas relativas a construcción o no construcción, sino en todas las medidas que generan protección. Por ejemplo, en incendios forestales, una gestión forestal activa que permita disminuir el riesgo fundamentalmente en las zonas de interfase urbano-forestal. En un comunicat, els enginyers forestals conviden a la reflexió abans d'aprovar aquest decret perquè cancela, diuen, algunes mesures de prevenció en zones d'alt risc. Imagínese que ahora saliese una regulación que dijese que los coches no tienen que llevar cinturón de seguridad o que no tiene que haber extintores en los garajes. Dar pasos atrás con regulaciones que pierden el control de esa ordenación territorial, pues desde luego es un fracaso. Confíen en esta reflexión porque diuen, después de los incidentes de Sant Llorenç y de València, ja no es necessiten més avisos per posar la seguretat dels ciutadans per damunt de qualsevol interès polític. La responsabilidad no es cuestión de un partido o de otro, la responsabilidad es cuestión de una sociedad y transmitir a ese mundo político la necesidad de colaborar, porque yo pienso que los ciudadanos están muy hartos de una política exclusivamente de confrontación.